¿Qué tal, amigo? Te muestro este montoncito de fotos. Mira, estas son especiales, te voy a decir por qué. Estaba analizando las fotografías que tomó este señor. Deben ser por ahí de los... Por el tipo de fotografía deben ser de los 70s. Principios de los 80s máximos, pero mucho, mucho de los 70s. Finales de los 70s, entre 75 y 82, algo así. 83 tal vez. Estaba analizando y este señor era pintor, porque los encuadres que sacó son muy de pintor y como que buscaba para tener la referencia para llevarlo a la pintura. Ahorita te muestro, mira. Mira, por ejemplo, aquí tengo un retablo de una iglesia en España, en Europa. Entonces, todos estos encuadres es porque quería llevarlo a la pintura. Digo, los pintores no pintan de memoria. ¿Cheques? Me encantaban mucho estas cosas, el color, todo esto. Este montoncito son como 150. Hay unas que yo les llamo de arquitectura. Esto como que se fue a meter a una comunidad nativa americana y sacó varios encuadres. Entonces te fijas, cualquier cosa de estas, podría ser una pintura. O no sé, igual simplemente los quería para imprimir, pero como en aquel entonces no existía esa tecnología, entonces yo pienso que este señor quería darse una idea para pintar el juego de sombras que tenía. Mira, tú que dices que te gustan de celebraciones. Aquí hay una celebración nativa americana. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Por acá tenemos del mismo estilo, de la misma comunidad. Son similares. Me gustan mucho estas, como que era una construcción en progreso. A muchos arquitectos también les gusta este tema, fíjate. Te digo que era pintor, este cuate cuidaba mucho la luz. Está genial esta foto. Este. Bueno, eso es de la comunidad nativa americana. Esta es otra del interior, como de un castillo europeo. Este es así como para una pintura, por eso la sacó. Le gustaban estas cosas. Este está imperdible. Hasta parece postal, pero no, es fotografía. Esta escena la quería para un cuadro, seguramente. Oh, ¿qué más tenemos por acá? Estas son un poco más lúgubres, es un panteón, paisaje de un rancho, un bosquecito. Ok, estas las aparté porque a muchos les gustan las de los autos antiguos. Camioncito. Está genial. Ok. Y esta es de arquitectura europea. Este cuate sí viajó, mira. La puerta. Genial. Esta sería una pintura fantástica. A contraluz.
Creo que este cuate era genial sacando fotos. Este es del castillo ese que te mencioné, mira. No sé dónde será esto. Esta entrada está fantástica. Ah, este es el castillito. Una persona que sea pintor, le van a encantar estas fotos. Muchas de ellas, tal como están, son dignas de amplificarse. Y premiarse en... Mira, esto está fantástico, este tipo de arquitectura. Un portal de madera y techo de ladrillo seguramente. Casi está hecho como lo hacían los aztecas. Me gustaría saber de qué país es esto. Mira esto, qué hermoso. Un otro castillito. Puede ser el mismo. Este cuate se gastó su lana viajando. Wow, mira este encuadre que hizo. Ya está, qué hermosa. A contraluz. Este cuate iba a los lugares, tomaba fotos de día y fotos de noche cuando se ocultaba el sol. Te digo, muy, muy esmerado este tipo. Mira, le encantaba esperarse a la noche. El atardecer más bien. El contraste entre la sombra y la luz. Esto es así como arquitectura más inglesa, más contemporánea. Ah, mira, esta es otra escena, esta es amiga de esta, mira. Creo que es el mismo sitio. Ah, otra de autos. Creo que esto lo vamos a poner junto con lo de los autos. Esto lo vamos a poner por acá. Más autos. Y esta es la última. Entonces, ahí está. Son varias fotografías. Hazme cualquier pregunta al respecto. Estoy a tus órdenes.